Gracias, muy buenas noches. Somos Tonolet. Y el tema que pasó recién, Lamento. El próximo tema, en lengua con, en lengua toba. La cazadora, Ipiagay, Asu, Aló. Yeah, girl.
democracia. El tema que vamos a hacer ahora se llama Baila, Baila. Invitamos a moverse, a bailar, a lo que quieran que
cole también. A los que quieran moverse y bailar, el ritmo está invitando a eso y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un canto muy significativo para nosotros que somos del litoral, de la parte de Chaco y Formosa. Ahí van los apucay. Es una canción del gran Ramón Ayala, un gran compositor. Se llama El Cosechero y acá va la versión de él para nuestra, de él para ustedes.
Muchísimas gracias. Como ustedes, algunos deben saber, nosotros venimos haciendo hace ya más o menos 9 años una integración entre la música aborigen del lugar de donde somos, Chaco y Formosa, la música comp, con la música electrónica y contemporánea. Hay una canción que fue la que a nosotros nos llevó a conocer la cultura toba y que de alguna manera cuando empezamos a hacer este trabajo con Charo fue la llave, la puerta para conocer esa cultura que tanto tiene que ver con el monte chaqueño y con el lugar donde nos criamos y para poder también integrarla y expresarla de una manera más personal. Este canto es un canto originario que nosotros versionamos. Se llama Noyetapec y su letra dice: amanece, canta el gallo, el hombre viene llegando. Religioso, lo usan los mayores para sanar, para curar a los demás.
pero en nuestros recitales empezaron a venir las tres generaciones, los chicos, los padres y los abuelos. Y con Diego dijimos, vamos a hacer temas en lengua originaria, en lengua común, que sean atractivos para los chicos, para que nuestros niños, en vez de aprender por fonética letras de canciones en inglés, aprendan por fonética letras de canciones de nuestros pueblos nativos y así generar nuestra identidad. Gracias a los papis por traer a sus niños, muchas gracias. El tema que vamos a hacer ahora, Socayole, mi caballito. Thank you.
todos. Avisamos ahora para la gente que a lo mejor trajo algún pesito de más y se quiera llevar nuestro disco. Va a estar nuestra manager María José Oliver, ahí donde está el sonido, con nuestros discos, por si ustedes lo quieren llevar. Por supuesto que a mucho mejor precio que en las disquerías. Mucho más barato. Para regalar. El tema que vamos a hacer ahora, queremos dedicárselo a las mujeres aquí presentes. Este tema está inspirado en mi madre, mujer de hombre desaparecido, mi papá Francisco Javier Bogarín Pancho. En 1976 desapareció de Clorinda Formosa por trabajar con las ideas, por creer en la democracia. Con apenas 30 años a cumplir, mi mamá lo buscó por mucho tiempo en Clorinda, pero no lo pudieron hallar. Yo tenía 3 años y mi hermana 4. Después de 2 años de esta tragedia, mi mamá decide seguir adelante con nosotras y llevarnos a criar a Resistencia Chaco. Y para nosotras, para mi hermana y para mí, es un ejemplo de vida esta mujer. Porque es símbolo de fortaleza, porque es símbolo de que se puede, a pesar de la tragedia, a pesar del dolor. Nosotras, mujeres, contra viento y marea, ponemos el pecho y salimos adelante por el futuro, con nuestros hijos. Mujeres valerosas, mujeres fortaleza, para ustedes, llora tus penas. Con tiempo.
Tonolec. Tonolec, que en lengua com, que en lengua toba significa caburé o cabureí, ave de canto hipnótico del monte chaqueño. El tema que vamos a hacer ahora da nombre a nuestro segundo disco y se llama Aranahuepa, plegaria del árbol negro. Mi Magdalena, Nacho, Nacho.
gracias. Canción para los enamorados. Ay, corazoncito. La versión de Tonalé para ustedes. Muchas gracias. Yeah.
Thank you.
Tonolet para ustedes. Muchas gracias. Thank you.